Muy buenas amigos y bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a Farming Simulator 17. Aquí estamos en Estancia de Cero en el mapa del Apacho, el mapa que vino con la expansión aquella que hubo de Platinum, ¿no? Sí. Yo mismo me contesto, soy un fenómeno. Pues nada, vamos, bueno, no lo he tocado nada, nada, nada en todo el verano. Podéis ver, comprobarlo por el dinero, ¿no? Fue el del último episodio que os grabé, donde íbamos a iniciar ahí el proyecto, que ahora iremos hasta allá a ver cómo está. Y pero bueno, antes nos vamos a ir a trasladar hasta las ovejas. Esto. Salir del vehículo. Arrancamos, ¿cómo lo voy a arrancar? Es que no he jugado nada al farming, ¿eh? Yo pues he jugado al farming por el mogollón, tío. Va súper bugueada esa ovejilla. Vale, contratamos empleado. No, tampoco tendrá mucho que limpiar, pero bueno, algo supongo que sí. ¿Dónde tengo el New Holland? Bueno, podemos ir aquí, ¿no? Aquí también lo que tienen de agua y todo eso, ¿no? Limpieza. Agua tienen 5.300. En 8.100 tienen de sobra. Estado de salud 95%. Ovejas en propiedad 51. Tasa de producción y siguiente animal. Aparte que estamos en invierno y todo eso se paraliza. Acabamos de iniciar la partida. Hasta que nos pase unos cuantos minutos, por así decirlo, pues no se actualizará. Palés, ahí hay unos cuantos palés. Y el New Holland, pues no tengo ni idea dónde lo puse. Ah, vale, lo utilizamos para esta movida. Que tengo yo un Scorpio. Pero está en alquiler, ¿no? Sí. Y este no lo tenía en propiedad. A ver. Propiedad. Alquilados. Es que esta podíamos. ¿Qué hora tenemos? Las 12. Supongo que a las 12 de la noche me lo cobrará. Pues tengo que devolverla antes de. Bueno, tampoco voy a usarla ahora. Pero por ejemplo, esa palmera que nos la podíamos vender. Están fuera de lo que yo quería desbrozar. Y las palmeras va, decoran. Por eso, no he tocado nada de en todo el verano. Vamos a encender. Hombre, es una mierda de tronco este, pero bueno. Ahí. Todo lo bajo que podamos. Nos va a dar una caca, pero al menos es nada. Antes de perderlo. Ya que estamos a mediados de invierno. Y aparte la máquina esta, que es que la puse fatal. Es que aquí me va a molestar. La de las virutas, tío. Así hay que largarla también. ¿Cómo era lo de sacar ese más brazo? Una palmera de mierda, pero bueno, algo es algo, tío. Y el sombreruco, nada. Pero yo creo que ahora sí que ya podemos devolver la máquina esta, la Scorpio. ¿No? No, ahí pega. Perfecto. Si vosotros vas a tener que venderla también y quitarla de aquí. Ahí no pinta nada. Ve tú. Vale, vamos a ver. Disable. Si hay que poner disable, era y encendemos.
Espera, permitir creación de campos era. ¿No? No me acuerdo, tío. A ver, si llegamos bien. Pues de momento vamos a hacer solo este rectángulo. Pero de verdad que había que hacerlo todo, eh. Había que hacerlo todo, 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 todo. Y nada, pues ya estamos de vuelta. A ver si encuentro, voy encontrando ya mis horarios para. Pues para ir haciendo como hacíamos antes del verano, ¿no? Que era martes y jueves farming. Ahora mismo pues no lo voy a poder cumplir. Hoy si hoy martes y os quiero subo este. Pues más que nada pues no tengo nada grabado del farming. Hoy he encontrado este mini hueco, pero de milagro. Va así alto para ver un poco mejor por dónde vamos, ¿eh? Pero bueno. Tampoco te falta ir tan. Hay tocón, debe haber tocón aquí, ¿no? Al que hemos cortado ahora. Vale. Ahora. Ahora lo quería coger. Que creo que pone. Dis, a ver si con disable. Lo detecta súper lejos, tío, donde está el tocón. Vale, ya está. A ver si no lo quité yo ahora. Si sí, lo quité, vale, entonces voy a poner. Ahí estamos. El disable otra vez. Pues yo quería más que nada, pues me preguntó, por ejemplo, 26 FJ, si se va a seguir con la serie, si va a crear empezar una serie nueva, un mapa nuevo y demás. Yo creo que en principio iba a continuar con esta, con la Pacho. Más que nada, pues que no le ha explotado nada la Pacho. Y aparte quería ver cómo funciona este campo, este nuevo campo nos hemos agenciado así por la carilla. Luego el siguiente paso será sembrar todo eso de árboles. A ver cómo queda, a ver lo que tiempo que tardan en madurar, el tiempo que tardan en poder talarse y gira un poco mal esto. Y aprovechar esa madera y demás, ¿no? Entonces supongo que unos cuantos episodios más seguiremos aquí. Que más adelante veo que, pues no sé, que me aburre el apacho o lo que sea, pues ya veré otro mapa que me vaya gustando. Hablando de mapas y demás, hostia, qué pila de mods. Lleva sin entrar igual una semana al farming, o quizá un poco menos de una semana. Ya hay 19 mods, tío. Sobre todo el session ahí de clima de Rumanía, luego Rumanía 3 días, un montón de mods, hay unas pickup nuevas. Aquí hay un. Así me lo tal así. No hace falta desactivar el disable este de creación de campos. Así por fuera que aprovechamos el ancho del peine, todo lo que es eso. Del cacharro este. Por lo tanto voy a seguir aquí. Si veo que, no sé, pues eso, que me aburre o que me cansa un poquitín el mapa, pues me pasaré para otro, pero en un principio, de momento el Apacho no me aburre, de momento, y además ya llevo sin jugar al farming mogollón, con lo cual, esto es planta, ¿no? Creo que se hace muy, muy para atrás, si fijáis, está casi a 1 metro para atrás de donde está la planta, ¿no? Bueno, menos de 1 metro. Ahí tampoco se ve una mierda. Ah, no, mira, está más o menos encima. Sí, lo. Pero la verdad que esa rama de mierda y parece esto, vamos, un pino de 8 metros. Venga. Ahora sí, moviéndolo un poco lo. Bueno. A la movida jodimos, ¿eh? A ver si se lo carga, tío. Madre mía, lo que te ha costado. Ahí seguimos, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, chicos. Verano muy bien, mucho calor. El monte, hemos ido a salir al monte un montón de veces. A bichos,
a ver paisajes, a respirar un poquitín y desconectar un poco de internet y todos esos rollos. Pero todo lo bueno pasa rápido. Sí, ya estamos por aquí otra vez. Así hemos encontrado ya los huecos de. Uy, 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 uy. Mira, mira que bien se la cargo ahora, tío. Huecos de grabación y demás. Esa alguna, alguna. Esa, por ejemplo, la de atrás se la cargó. No más pasar y esta también es. Le cuesta más. No sé si moviéndolo lo. Tengo que la aplasta, yo qué sé. No, no sé, depende de cuál detecta como si fuera un arbolón o una ramilla. Mira las ruedas, lo estoy acelerando a ver si así se lo. Así moviendo se lo cepilla. Mira, control de crucero. Los giros demasiado rápidos, ¿verdad? Entonces, al girar como que se comporta raro el tractor. No sé, o es mi sensación, vaya. Luego repasamos esa esquina, que hemos dejado una calva bastante decente. Supongo que más adelante, cuando esto ya esté sembrado o igual abonado, o sea, si me dejará contratar empleado, me refiero para sembrar o cosechar, etcétera. Pero lo que decía de los motos, hay cosas chulillas, ¿eh? Hay un remolque chiquitín para pick-up que tiene buena pinta. Luego también hay otro remolque para el ganado. Bueno, hay cocinas interesantes. De mapas y demás, si me podéis ayudar vosotros a ver cuál puede estar bien para hacer un vídeo mostrándolo y demás, pues no por no instalarlos todos ni probarlos todos. Tengo bastantes, estoy bastante desfasado de mapas. Y mira, pues echar un vistazo a este de cero que está guapo, tal. Es que no quiere. Ahí. Yo creo que ya se lo cargó, ¿no? Sí. Me da a mí que sí. Y poco más, tíos. Con que se atascó, con otro tocón, ¿a que sí? A ver si es tocho, ¿eh? Que lo muevo, a ver si lo. Es ahí. Intento mover un poco el peine, a ver si se lo detiene y se lo cepilla antes. Es que si no, como si estuviera bugueado o algo. Esto está mal, ¿eh? Es un toconcillo de nada, tío. Yo creo que árboles enteros se los carga más rápido que tocones, ¿eh? Me da a mí. Hostia, me acabo de fijar la gasolina, digo, hostia, me hace un mogollón que no me fijo yo en el combustible, a ver cómo anda este hombre. Pero no sé dónde tengo los otros tractorillos. Estamos a mediados de invierno. Vale, tenemos otra mini palmera, así la detecta como arbusto. Si se la carga así según vaya. ¿Ves? Esa sí se la cargó como Dios manda. Bueno, nada más, allí mis colegas, el Cartu y el Barriento dándole caña al Constructor Simulator 2. Tienen muy buena pinta, aunque sea una versión de móvil, una versión de móvil que han adaptado a consolas. Está muy guapo, tío. Toda la maquinaria que usan y demás. Hostia, yo, bueno, lo estoy pensando, ¿eh? De Astragón, o Astragón, como se diga esa compañía. Son los del Bus Simulator.
También está anunciada para consolas, no sé cuándo. Se lo anunciaron, pero no sé si para el año que viene o lo que sea. Pues el juego me mola, ¿eh? Estuve viendo un directillo un poco de Cartoon y un directillo un poco del Barry. Más el Barry controla mogollón, porque el Barry lo jugó en el móvil. Y me mola, tío. A más 15 eurillos me parece un precio bastante razonable para el juego que es. Toda la maquinaria que usan, tío. Uf. Tiene sus cosillas y demás. Y se ve que es una versión de móvil adaptada a nosotros, por decirlo así. Pero mola, mola. Todo lo que tienen que hacer, tío. Uf. Está muy guapo. De hecho, a ver si me hago con él, hombre. Está guay. Porque mismo estoy, uf, sobradísimo de juegos, tío. Tengo tanto pendiente. Entonces grabo algo del Transient War, que también lo pillé en verano. Jugué un poco, no jugué mucho. Porque allí estábamos más tiempo en la calle que encerrados en casa para jugar, ¿no? Entonces, cuando puedo grabar un vídeo, por lo menos para enseñaroslo como es, a mí me mola. Está bastante guapo. Y yo que no he empezado. Me he hecho los tutoriales y me he hecho un poco luego los. ¿Cómo lo llama? Misiones son. Es, no, escenarios lo llama, que es como misiones, sí. No es una campaña propiamente dicha, ¿no? Está bastante guay, tienes que andar cambiando los cambios de agujas, cambio de vías, digamos. A ver este elemento, lo que tarda en marcharse. Mira, este ya está. Mira, este comió dos en nada, como tiene que ser. Bueno, ya metí la pata porque uno no se lo comió, no está en el suelo. Hay un toconcillo, aunque no se vea. Vale, ya se lo cargó. Y seguimos. Bueno, pues nada, pues supongo que este episodio y en el siguiente ya intentaré yo hacer esto ya fuera de cámaras para que no sea aburrido, más que nada, bueno, era para saludaros nuevamente, subiros el billete de farming. Estamos a martes, a ver si empezamos ya eso, martes y jueves farming, lunes, miércoles y viernes, si Dios quiere, juegos random, ¿no? Pues Jurassic World, por ejemplo, Minecraft, que ahora me está molando el Minecraft mogollón, que solo grabé la presentación, digamos. Es un juego que tengo hace mogollón y que apenas lo he jugado. Y me gustaría jugarlo. También quiero echar alguna partida al World of Tanks, algún billete del ARK. ¿Qué más? Me han mandado una key para el Call of Duty, para la beta del Black Ops 4, digamos. Y todavía no lo he probado y juraría. Igual hasta ya ha acabado la beta. Pero es que la beta me la pasó Dani, mi amigo Dracarys, del canal Dracarys. Y me dio error la key. Luego tuve que escribir a Activision, oye, me han pasado una key, les pasé la key, esta me ha dado error. Me contestaron a los 3 o 4 días, bueno, pues perdona y tal, yo te digo que vuelva a entrar, que le hemos enviado unos códigos. Escribe a Dani, Dani, que me dice esta gente y tal, que eches un vistazo al correo que te han mandado unos códigos y tal, para que me lo vuelvas a reenviar. Y dice, hostia, me han mandado 10 códigos, pero son de PC, tío. 10 códigos, ¿sabes? Y no joda, le mandé otro email, oye, perdonar y tal, pero me ha pasado esto, ¿no? Y me contestó un chico y dice, mira, no, no, lo que tiene que hacer ahora tu amigo es volver a entrar con su cuenta y tal, volver a mandarnos la prueba de compra y así te podemos mandar los nuevos keys. Pero bueno, vamos a hacer una excepción contigo y te vamos a dar una key. O sea, manda una key de Activision. Sin tener, entonces escribí a Dani, oye, mira, Dani, ya no hace falta que hagas esto y tal, que me han mandado una key para mí. Lo puse a descargar, pues ya fue antes de ayer. Y de momento no he podido y me gustaría probar un poco el Battle Royale. A ver si me da tiempo ahora a continuación de este vídeo, aunque también quería grabar uno de Minecraft, entonces no sé. Aunque la beta está, aunque es privada ahora, creo que la van a abrir en unos días, con lo cual igual ya me espero. Bueno, no sé, ya veré. Ya veré cómo hago, tío. Así que nada, pues muchísimas gracias a Dani. Lo puse en el grupete que tenemos del WhatsApp. Yo tengo unas keys para player de la beta, si a alguien le interesa. Yo dije, mira, yo no sé si tendré tiempo a jugarla, pero si no la quiere nadie, antes que la pierdas, tal, me la pasó. Pero sucedió esa putada. Porque el día que me la pasó, sí que hubiera jugado. Era así ya de noche, estaba todo el mundo aquí en casa acostado, estaba yo aquí en el salón, haciendo unas pijadinas ahí bueno, navegando por internet y mirando unas cosillas.
Ya, pues lo voy descargando, acaba de descargar, me echo, lo pruebo, pero al darme error ya se jodió. Y coincido que era la última que le quedaba a Dani, con lo cual no se pudo hacer más. Pero bueno, si tiene otra, me pasa otra y esta otra, pues, oye, pues se pierde, ¿qué vas a hacer? Pero no hubo manera. No se pudo. Lo dije, tampoco sé si la puedo poder usar o no, ¿eh? O sea, si tienes a alguien por ahí que sí la vaya a jugar, será el mejor. Bueno, y nada más, chicos, pues a ponerse al día, que tengo un montón de juegos parados, pero un montón, a ver si poco a poco me voy adaptando y de vez en cuando subo una partida por ahí de algo. Ahora sí que he jugado este verano. Alguna foto he puesto por Instagram. Me puede seguir el que quiera, es arroba el 055, igual que en Twitter y demás. Una foto he puesto por ahí de pues cuando me tamé mi tera rojo, tío, por fin tengo mi petera rojo. No tenía ninguno. Lo vi un día por ahí dando una vuelta en un trike, un triceratops. Digo, hostia, ese lo quiero yo. Me hice ahí unas voladoras ya por él. Y ahí me ocurrió también sale el mapa de Extinción. No sé si sale para noviembre del ARC. Otro chollo, porque es así que me lo quiero pillar. Supongo que será de pago, en plan DLC. Y todo pasa, tío. Por eso el Construction Simulator son solo 15 eurillos, pero hostia. Y luego también en noviembre sale el Farming 19. Esto pasta, tío. Que me da que va a ser más de lo mismo, con nuevas máquinas, pero más de lo mismo. Una putada. Pero bueno, es lo que hay, tíos. Volver los John Deere, volver las nuevas máquinas y demás. Pero bueno, ni tendremos nuevas físicas, ni tendremos movidas, supongo. Pero nada, como tampoco dan case a nadie de consolas para que lo prueben, o por lo menos a canales chiquitucos como el mío, pues bueno, te dan una case, aunque sea una alfa, una beta, bueno, lo pruebas y pues, tío, pues ver cómo es y vosotros también podéis ver cómo es, ¿no? Para luego pues arriesgarte a pedir otros 50 euros o decir, mira, no, me quedo con el 17, no tengo John Deere, pero me quedo con el 17. Pero nada, no suelen dar, vamos, a consolas o por lo menos a youtubers con canales tan pequeños como el mío, ¿no? Que la verdad que me parece muy bien que se la den a Juan Antonio 80, que tiene un canal muy grande y a gente así, pero va, o sea, consolas que menos que oye, bueno, pues pasar a un par de case por ahí a gente de consola que nos enseñen, tío. Pero no hay manera. Y todavía les mandaré un email por si cuela. Pero ya cuento con el. Ya cuento con. Es que ni me contesten. O algún email que les he mandado de bugs y demás han cagado para mí. Por email, ojo. Que yo sé que por Twitter y por eso suelen responder a las pijadillas. Pero bueno, nada, a ver. Vamos a cargarnos este chisme. Y lo voy a ir dejando por aquí porque, bueno, ya más o menos el sermón ya lo tengo dicho, que es así para la semana que viene o para la siguiente ya me centro un poco en los horarios, en mis huequecillos y por lo menos intentar grabaros ese martes y jueves Farming, los otros 3 días, lunes, miércoles y viernes, incluso a lo mejor algún sábado, algún domingo, pues algún vídeo por ahí random, ¿no? Un juego que me apetezca en ese momento. Ya sabéis que yo tampoco voy, no suelo jugar a juegos de moda, pues no me los puedo permitir en ese momento, pero bueno, si tengo algo por ahí que me interese, el de Trail Wild Empire me mandaron a través de Keymailer el nuevo DLC, que es de ¿qué era? De Grandes Lagos o algo así, de Estados Unidos. Estos los de Trenching World, que no me acuerdo el nombre de la compañía, también me mandaron a través de Keymailer el DLC que han sacado de Rail Wild, que es de locomotoras antiguas, juguería que es. Lo he instalado y tampoco lo he probado todavía, con lo cual, pues del Rail Wild Empire, si me gustaría subir a esos Grandes Lagos, pues es un episodio o dos. Y del Trenching World, que menos que presentarlo en el canal y también, ya que me lo he comprado, me ha costado un pastizal, pues por lo menos jugarlo, ¿no? Venga, oh, marihuana. Así que no lo he dicho, como siempre, un saludo a todos, muchísimas gracias por estar ahí. Pues a todos los compañeros también lo juegan, como Blaster Master. Farmers argentinos, Mondais, Azuco, etcétera, 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 que también subís y jugáis Farming. Pues un saludo a todos, chavales, muy buena gente, canales 100% recomendados. Que tenéis Farming prácticamente en sus canales todos los días. Incluso este año se nos ha animado y Azuco se ha pillado un PC o ya lo tenía, o lo ha modificado, que también son sube Euro Truck Simulator.
Satuko Gamer, que sin desmerecer a nadie, me parece un tío que, por lo menos a mí, me mola verlo jugar al farming. Las chorradas que dice, las cosas que se inventa, que si las movidas con la parienta, que si no sé qué, pero bueno, tiene una manera de jugar peculiar al farming, sin desmerecer a los otros canales, ojo, también son 100% recomendables. Pero Satuko tiene algo ahí que a mí, además se lo dije en un comentario, tío, me mola mogollón verte jugar al farming, tío. A ver, yo no tengo el hueco para pa chuparme el vídeo entero o el episodio entero que suba él. Pero sí, de vez en cuando sí me mola ver un ratillo, porque aparte que me descojona, me mola. Tiene una manera de enfocar el farming muy peculiar, muy de él, y me mola. Acordaros, es Azuko Gamer. Así que lo dicho, un saludo como siempre a todos y nos vemos en el farming. Nos bajamos aquí con New Holland. ¡Chao!